Muchos años han pasado desde que la primera cámara filmadora Super 8, en las manos de un joven estudiante de comunicaciones, hizo su aparición en Chiquián. Desde su lente, descubriría ante su auditorio las alegrías, vivencias y tradiciones de su tierra, el encanto de su campiña, el rostro y la rústica belleza del Perú andino. Los efectos en Lima de esta, su primera producción, superaron las propias expectativas. No solo recogería los gentiles comentarios e inquietudes por saber más de esta tierra, sino que había logrado movilizar el deseo y llevarlo a la acción. Se organizaría entre los concurrentes un entusiasta grupo dispuesto a emprender camino hacia Chiquián. De esta manera, el primer paso en la promoción de Chiquián como destino turístico del país había empezado. Tincunacui fue su primer cortometraje, exhibido en todas las salas cinematográficas a nivel nacional. La cordillera de los Andes es una fragua mineral que moldea el corazón de los hombres. Territorio de encuentros y desencuentros de viejas y nuevas culturas. Caminos que ascienden y descienden a la edad de la historia más remota. A la región andina, la ruta de los huaris y de los hombres de Chavín, que pusieron las bases eternas de la civilización andina. Uno de estos pueblos es Chiquián, en cuya memoria colectiva aún trota solitaria y audaz la sombra poderosa de Luis Pardo, y donde en agosto de todos los años se celebra el Tincunacui, es decir, el encuentro de dos mundos,
Occidente y la vieja cultura andina, expresado en toda su vitalidad en la fiesta patronal de Santa Rosa de Chiquián. Porque la fiesta de la patrona de Chiquián es una sabrosa, risueña y colorida parodia de la conquista del Perú en la que Pizarro, representado por el capitán, pretende la captura del Inca Atahualpa, trabándose una descomunal batalla de épicas resonancias vitales, avivadas por la mordiente chicha de jora y de maní. En este callejón andino, de cielos añiles y distantes, de venerables auquis de cabeza blanca, los pueblos descienden como algas de las altas cumbres, desparramándose alegremente sobre los falderíos. O como el mugido bravo de los toros cimarrones que tienen la fuerza de los cerros persiguiendo a un audaz torero en un musical colorido pozo andino. Y comunitaria, la fiesta patronal de Santa Rosa de Chiquián es la expresión sincrética de todos los pueblos del país y todas las sangres circulando como un río poderoso por este cuerpo hermoso y terrible que es el Perú. El documental de la fiesta de Santa Rosa, donde se escenifica la captura del Inca, dio lugar a la internacionalización de las estampas chiquianas, pues fue transmitido a nivel de los países integrantes del Pacto Andino. Instituto Nacional de Teleeducación, INTE. Captura del Inca. En el Perú, la serie Expedición Andina ha recorrido diversos lugares en búsqueda de la imagen cultural de sus pobladores, buscando la unidad de los pueblos andinos. De esta manera, ha descubierto imágenes vivas de la naturaleza, fuente de inspiración en la vida cotidiana de los pueblos. En el departamento de Ancash, al norte de la ciudad de Lima, capital del Perú, en una campiña típica de la serranía, se encuentra Chiquián, capital de la provincia de Bolognesi. Aquí, en este pueblo, año tras año, se celebra una fiesta de mucha significación religiosa, la fiesta patronal de Santa Rosa de Lima. Fiesta religiosa que, como otras celebraciones que se producen en el resto del país, sirve de real pretexto para el montaje de una pintoresca evocación histórica, la llegada de los españoles al Perú y la toma del Inca. Hecho de mucha significación para aquellos pueblos que alguna vez pertenecieron al Imperio Inca. Una ciudad, al ser conquistada, puede ser destruida, pero continuará viviendo si sobrevive su alma, y el alma de una ciudad es su gente, siempre en la búsqueda de su identidad particular. Así se dan los preparativos de esta fiesta que requieren muchos días de anticipación.
enfrentamiento entre las partes en conflicto alcanza su máxima tensión el 1 de septiembre. Se entabla una verdadera lucha campal en las calles. Empieza la parodia de la conquista del Perú, en la que Pizarro, representado por el capitán de la fiesta, pretende la captura del Inca. La realidad vence a la ficción. El Inca decapitado se reincorpora a la danza y a la concordia. Chiquián se diferencia de otras localidades del Perú por su masiva participación del pueblo mismo, lo que refleja a través del tiempo la clara exteriorización de su protesta por la presencia de la cultura occidental conquistadora, sobre todo lo largo del mundo andino. Mágico y natural del mestizo andino está presente. Es imborrable a la herencia ancestral. Año a año, otros funcionarios, ante la imagen de la santa patrona, revivirán el cautivante espectáculo popular. Es la comunidad que ama sus tradiciones y que marcha sin olvidar su pasado a la conquista de su propio destino. En 1993, participa en un concurso de videos organizado por Panamericana Televisión con el documental al que tituló Chiquián, espejito del cielo, nombre con el que bautizara a su tierra y que sintetiza la belleza, la magia telúrica y su encanto natural. La exitosa participación en este concurso llevó a la ciudad de Chiquián a ser el centro de atención al destacar como uno de los mejores documentales, compitiendo con más de 150 videos de otros pueblos del país. Chiquián, espejito del cielo andino, mixtura viviente que refleja el intenso colorido vital de su maravilloso paisaje. Chiquián, gente laboriosa y festiva, de corazón generoso, hospitalaria de tradición. Así es el alma de este pueblo. Chiquián, mirador andino. Pueblo en la colina, territorio de encuentros y desencuentros, de viejas y nuevas culturas, de atractivos paisajes, alternativa turística nacional, de ecología, misterio y aventura. Centro Turístico Nacional La Cordillera Guayuas, formada por los nevados Rondoy, Quirishanca, Toro y Yurupajá. Es la maravilla de la naturaleza que todo visitante debe conocer. Teniendo como objetivo posicionar a Chiquián como destino turístico, funda en 1994 Ecoaventura Perú.
entidad promotora de turismo y deportes de aventura, organizando ese año el primer certamen, que prosiguió en los años 1995 y 1996, con un impresionante despliegue logístico para transportar y atender en la ciudad de Chiquián a deportistas, artistas y periodistas invitados de todas las cadenas de televisión y prensa especializada, además del auspicio de un prestigioso medio radial, cubriendo el evento minuto a minuto. La abrumadora respuesta de los medios a este esfuerzo tuvo ocasión de verse registrada en los reportajes y notas periodísticas de la época. En 1995, Ecoaventura fue declarado por el Ministerio de Industria y Turismo como certamen de interés turístico promocional e inscrito en el calendario turístico nacional. Este último fin de semana tuvo lugar en Chiquián, en el departamento de Ancash, el primer festival de andinismo, turismo y deportes de aventura. El certamen reunió a andinistas, ciclistas de montaña y cultores de ala delta y parapente. El último fin de semana, sus 6.000 pobladores fueron los anfitriones del primer festival Ecoaventura 94. Las actividades todas fueron exitosas. En tanto, un grupo de escaladores partía a dominar el nevado, otros en parapente se arrojaban al vacío sobre el hermoso valle. El evento congregó también a los ciclistas de montaña. Mucho camino de herradura, caminos muy buenos, y yo pienso que tiene mucho potencial para el ciclismo en montaña. Participantes están muy contentos y han descubierto una nueva posibilidad para la práctica de todos estos deportes de aventura. Pero Chiquián ofrece otras opciones, además de una geografía ideal para las disciplinas deportivas de aventura. Chiquián, muy cerca a Huaraz, pese a ser un lugar poco aprovechado por el turismo, es un hermoso paraje de nuestras serranías. Descubramos este escenario rodeado de imponentes nevados e insospechables maravillas. Paraje de intenso colorido, de escenarios que son como un sueño para los visitantes. Pequeño pueblo abrazado y protegido por los imponentes nevados de la cordillera Guayguash, que conforman un importante centro turístico nacional y está formada por los nevados Rondoy, Jirishanká, Toro, Sigualá y Yerupajá. Al pie de estos centinelas de la naturaleza y teniendo como entorno una ecología y clima incomparables, florece un cálido poblado llamado Chiquián. Y justamente vamos a hablar de turismo de aventura y para ello vamos a irnos a Chiquián también, donde viene esta maravillosa mantequilla. Los quesos de Chiquián son famosos, ¿no? Aquí está justamente el Yerupajá, que es el nevado, el custodio, guardián. La señora Vaca también que nos da la mantequilla. Y muchísimas gracias. Justamente Roberto Aldave, que está con nosotros, que es empresario y presidente de Ecoturismo, fue quien bautizó a Chiquián como Espejito del Cielo, ¿no? Esto ya hace un buen tiempo, Roberto. ¿No? Guido Arte, que es director de Industria y Turismo también regional, gracias por venir. Gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. ¿Cómo está Chiquián? Siempre agradable para hacer una ruta muy interesante por allá. Siempre esperando la visita de ustedes y de todos los interesados en tener un contacto más real con la naturaleza, ¿no? A sus alrededores podemos apreciar la gratitud de la naturaleza, que invita a sus visitantes al contacto con ella mediante la práctica de diferentes deportes al aire libre, como caminatas, bicicleta, andinismo, excursiones a los nevados y un sinfín de deportes de aventura. Roberto Aldave, chiquiano, comunicador de profesión y empedernido difusor de los encantos de su tierra natal, define a Chiquián como un anfiteatro natural y por lo tanto como un puerto de entrada para el turismo de aventura, por su cercanía con la ciudad de Huaraz. Por todo esto, Chiquián se convierte en una alternativa turística de ecología y aventura que no debemos dejar de conocer. Gracias a la Asociación Ecoaventura y al señor Roberto Aldave, hizo posible el primer festival de deporte de aventura celebrado en Chiquián, Ancash. Hubieron deportes como el parapente y parasailing, bicicleta de montaña, y esta vez no hubo kayak. Yo los voy a dejar con estas secuencias, con este lindo bloque que llegó usted gracias a Medias Blancas. ¡Pero sí hubo río! ¡Vaya!
1999, lanza un nuevo proyecto, el Circuito Turístico Oro de los Andes, y organiza el primer Eco Rally, que integró los departamentos de Huánuco y Ancash. Toda la experiencia obtenida en anteriores oportunidades fue volcada para la realización de este mega evento, considerado por los medios de comunicación nacionales y extranjeros como uno de los más importantes, logrando así una total y exitosa cobertura. Circuito de Oro de los Andes. Nuestro enviado especial, Manolo del Castillo, nos muestra parte de esta maravilla turística del Perú. Luego de 4 horas de viaje, Lima ha quedado atrás. Estamos a 4.000 metros de altura y empezamos a confirmar con nuestros ojos el por qué se ha bautizado a esta zona como el Circuito de Oro de los Andes. La laguna de Conococha nos da la bienvenida. Los fotógrafos que nos acompañan en esta aventura hacen las últimas vistas de la Cordillera Blanca. Es que en adelante empezamos un viaje que tiene como objetivo incluir en el circuito turístico nacional a la cordillera del Guayguas. Casi pisándonos los talones, una fila de camionetas 4x4 hizo su aparición en lo alto del camino. Eran los deportistas que venían a participar en diversas pruebas al aire libre. Tras recorrer 315 kilómetros, el pueblo les dio la bienvenida a los pilotos. Comienza la parte más complicadita, que es hasta aquí, que vamos a hacer un circuito maliciosamente diseñado como para que las 4x4 sufran un poco y la gente se embarre y sude la gota gorda acá arriba, ¿no? En nuestro segundo día por tierras ancashinas, la plaza de Chiquián estaba lista para la partida de esta competencia a 4.000 metros de altura. Los ciclistas esperaban ansiosos el inicio de la carrera. Es un lugar idóneo para hacer este tipo de competencias y bueno, una bonita experiencia para mí como mexicano estar en este tipo de eventos. Suerte, gritan todos los vecinos. Ahora es el turno de los atletas y luego los carros. También hay un burro inscrito en esta maratón. El jinete se ve serio y confiado, así que háganle campo, muchachos, que el juez va a dar la partida. Finalmente, 10 potentes camionetas hacen rugir sus motores y salen rumbo a la siguiente etapa. Bastante emocionante, sobre todo con este calor humano que nos reciben con ese cariño. Me siento mucho más reconfortado para seguir haciendo algo más por mi pueblo. Un rápido recorrido por los caminos del Perú, aquellos poco explorados, no por ser inhóspitos ni peligrosos, sino por la extraña y triste idea de que lo de afuera siempre es mejor. Anímese a conocer ese Perú hermoso que siempre los espera con los brazos abiertos. En el 2004 no se perdió la oportunidad para lograr conseguir como locación a la ciudad de Chiquián, en la filmación de un comercial para una empresa telefónica. Gracias a Teo, ahora tengo más amigas. Gracias a Teo, mi negocio creció. Gracias a Teo, salvé a Roberta, gracias. Muchas gracias. Gracias a Teo, ahora sé mucho más. Gracias a Teo, ahora conocen a nuestro pueblo en todo el mundo. ¡Gracias, Teovia! Yo solo pedí un teléfono. Cuando pedimos un teléfono, le damos a nuestra vida más posibilidades de las que nos imaginamos. Sin darnos cuenta, la vida se nos ha hecho más fácil. Pone en valor un nuevo circuito para el turismo nacional, la Ruta de la Cantuta, como otro esfuerzo más por impulsar nuevos destinos turísticos en la región Ancash.
desde el amanecer de los tiempos, en que los orígenes de los hombres se pierden entre mitos y leyendas. En la zona central de la cordillera de los Andes, aún se escuchan narraciones sobre el antiguo dios del rayo y el trueno, el Apulivia Canchara, cuyas simientes de fuego irrumpieron en las entrañas de las imponentes montañas del Yarupajá, concibiendo a sus primeros descendientes, quienes al ser enviados por su padre a buscar tierra fecunda, dieron inicio a un largo camino en su aventura por el dominio del Valle de la Inín. Así, en siglos de lucha por la hegemonía y conquista de territorios, se sucedieron apogeo y decadencia de culturas. Nuevas sociedades surgían sobre los restos de los pueblos vencidos, como los yacuaces o hijos del rayo, pastores y astutos guerreros que bajaron desde las tierras altas, los guarizadores y creadores de las formidables andenerías que hasta nuestra era dan fe de su ingenio eterno, y los quechuas, que como torrente indetenible impusieron la fuerza del imperio inca sobre sus territorios, trayendo consigo nuevas formas de gobierno y dejando como legado sempiterno en sus caminos la belleza de su flor imperial, el cantu o cantuta. A través de antiguos caminos de herradura y terrenos escarpados se desarrolla la vida en Cuspón, comunidad de origen prehispánico, ruta de descanso de viajeros que ha podido conservar elocuentes signos del pasado, costumbres ancestrales que no pudieron ser extirpadas en siglos de conquista. Así, aún se puede observar milenario de una de las últimas quipucamayas, Mamalicuna, que entre blancas y negras hebras entrelaza misticismos momentos a los moradores de esta era. Una de las quipucamayas, motivo por el cual hemos viajado, digamos, a que nos revele un poco los ancestrales que viene realizando. Chiquián, llegamos al final de nuestro recorrido. Chiquián, espejito del cielo, la ciudad de Gretri, suave, callecitas enmarcadas por casas de estilo colonial,